chicos, estamos sobre la primera del Carmen. Para allá sigue Justo Sierra, que es la primera que está aquí. Después tenemos San Ildefonso, que es donde está la otra sucursal de la bodega. Después tenemos Miguel Alemán o República de Venezuela, como la conocen también. Después sigue Colombia, Bolivia y Calle Peña. Y de este lado, chicos, estamos aquí en Guatemala. La que sigue es Moneda. Nos vamos caminando, sigue Corregidora. Y todo derecho te va a sacar a Mesones. Entonces, hoy estamos aquí. Se llama Los Regalos Caro, artículos para regalo. Nos recomendaron venir a esta tienda. Vamos a ver. Ya saben que todo lo que nosotros sacamos aquí son opciones. Tú tienes la última palabra. Tú decides que sí y que no. Vamos a ver con quién tenemos el gusto y qué tienen en esta tienda para ofrecernos. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Carlos Bautista. Señor Carlos, cuénteme dónde es que estamos ubicados, horarios, direcciones y números telefónicos, estamos por favor. Estamos en Bolsas de Regalos Caro. Uh-huh. Abrimos de 9 a 5 y media. Ok. Estamos ubicados en la primera calle del Carmen, Carmen 5, local 6. Estamos enseguidita a una cuadra de Guatemala. Entre Guatemala y Justo Sierra. Y listo, chicos, lo van a ubicar de volada. ¿Cuáles son los horarios? De 9 y media, de 9 a 9 y media a 5 y media. ¿De lunes? De lunes a sábado. ¿Envíos? Lo ponemos en cualquier mensajería. Tengo muchos suscriptores que hacen sus pedidos y entregan en autobuses de Peña. ¿Ustedes también? También. ¿Qué, chicos? Pues esto es una opción más. Ellos se van a acoplar a todo lo que el cliente necesite. ¿Compra mínima? Mínimo deben de ser 2 docenas para el envío. 2 docenas para el envío. Ay, pues está súper bien. Sí. ¿Y aquí en tienda? Deben ser mínimo 6 del mismo tamaño. Estamos hablando de piezas. Pues vámonos con lo que nos gusta, que es la mercancía. Cuénteme, por favor, qué vamos a poder encontrar con usted. Esta es la bolsa económica de papel, el de batalla, la mercancía de batalla. Esta es la. Todo el de papel es de mini, chica, mediana y grande. Esta es la bolsa que más se vende. Por lo económica. Por lo económica, sí. ¿En cuánto me queda? La mini le queda 3, la chica 4, mediana 5 y grande 6. Y grande 6. Este es de papel, de este papel. Es de papel, chicos. ¿Estas? Estas son a 6 y 9, es papel bond. Y viene troquelada, es otra este manera. Este es más grueso. Más grueso. Este está entre este y las de cartón. Las de cartón. La de papel craft es esta. A ver. Está a 3, 3.50, 4 y 6. Es papel craft. Papel craft. ¿Y esta? Luego, esta es como para entrega de mercancía. O para personalizarla, ¿no? Con nuestra marca. Ponen aquí una calcomanía o un sello. Estas, chicos, últimamente lo utilizan mucho en las fiestas. Por ejemplo, de 15 años. Como dulceros, nosotros. Exactamente. Como dulceros, como el detalle. Esta. Este es papel bond. Es un poquito más caro. Esto es a 5 y esto a 3. ¿Es mucho la diferencia del papel bond al de papel? Sí, en lo grueso y el diseño. Sí, el papel económico es muchísimo más delgado. Pero chicos, manejan todas las temporadas, fiestas, temporadas, ¿cómo sí se les llama? Temporadas. Baby shower, bodas, es niño, 15 niña, años. Dama, caballero, 15 años, boda. Y las van a encontrar en todos los tamaños. En todos los tamaños. Ok. ¿También tenemos papel? Vean. Esto es bolsa craft, es igual para entrega, pero eso ya nada más lo vendemos por paquete. ¿Cuántos trae el paquete? 10. Quiere decir que está de 60 y va a venir 10 bolsitas. 10 bolsitas, exactamente. 67, 60. Este es igual, ese es papel blanco. ¿Es como este? Cartón. No, este es cartón, este es papel. Ah, ¿esta de cartón está en 6? Sí. El papel es igual un poquito más caro, pero sirve para impresión. Igual para personalizar marca. ¿Y cuántas piezas vienen aquí? 10. 10 piezas. De a 5 pesos. De a 12.60. Vean todos los modelos. Creo que es la primera tienda a la que vamos donde manejan esto. ¿Y esos? Ese es igual. También trae 10 piezas y vienen troqueladas. Troqueladas es que ya tengan la asa incorporada. No la trae ni de hilo ni de cola de ratón, que así se le llama ese. Sino va cortada desde la bolsa. Por va escondidita. Poquito. Ajá. Okay. También tenemos papel. ¿Estos en cuánto los tiene? A 3 pesos. El pliego. El pliego. Y este es papel craft, para que veas el grueso del papel. Así es más.
Y de este también va a tener en todas las temporadas. En todas las temporadas, niño, niña, dama, caballero, boda. Ahora que se viene diciembre, diciembre de Navidad. También. Normalmente diciembre es el azul, el de ladrillo, el clásico de ladrillo para el árbol. Y mi mayoreo de estos, ¿cuánto es? Deben ¿cuánto? Ser mínimo 10. 30 pesos. Pero pueden ser surtidos, no nada más de... Surtiditos. Señor, yo obviamente no voy a alcanzar a sacar todo lo que usted maneja de este mercancía. Yo, foráneo, que quiero levantar pedido con usted, ¿dónde es que puedo ver toda la mercancía que maneja, aparte del video? Mire, desgraciadamente tendría que llamarnos, porque como es novedad, cada tiempo cambian. No siempre es el mismo impreso. Usted mueve la mercancía y los modelos sí, muy rápido. Bastante. Quiere decir que si a mí me interesa el papel, chicos, ahorita nos van a dar el número telefónico, le marcan y entonces sí, él ya le pasa los modelos que los, son los que tiene en ese momento. Por WhatsApp ya sabes, ahorita todo se maneja. Estas sí son de... ¿De cartón? Cartón. Este es cartón, este es nacional. El impreso viene un poquito mejor que la de papel. Hasta se siente. ¿Y estas en cuánto están? Estas en 13, uh-huh. Es la grande, tenemos de 10 y 8, chica, mediana y grande. Estos también son de cartón. ¿Mayoreo de este? 6. También manejamos la bolsa de boutique, le dicen ellos. La de entrega de mercancía. ¿Qué viene lo de Navidad? Ok, esta. Esta es la ay, que... pero a ver, antes de saltarnos para allá. Estas que son de... Le dicen organza. Organza. ¿Cuántas vienen aquí? 10, todos vienen de 10. Esta es la grande. ¿Y de esta tienen tamaños o solamente este tamaño? Son dos tamaños solamente. Porque la chica, esta es la que... Es esta. Ay, señor, perdón, pero yo soy bien tentona. Estas, ¿por qué están en oferta? Eso ahora sí que teníamos un excedente de mercancía y lo sacamos. Están buenísimas, chicos, de a peso. ¿Esto también se puede ir para envío? Vale, sí. Ok, estas son las de boutique. Sí, boutique, estas es como para las de entrega, las famosas nenis. Ah, sí. Estas son las de donde entrega. O para una, o para las tiendas. Plazas, porque luego si ven, el papel es un poquito más caro. Sí. Y estas traen 100. ¿Te queda de A? De a 2 pesos cada bolsa y la bolsa es grande. Sí, sí, este es jumbo. 45 este por 55. Esta es la jumbo, chicos. Después aquí estoy viendo que ya va por precio. Precio 140, es un poquito más chiquita. Ok. 115, vean, nada más para que se dé una idea. Y esta ya es grande. Aquí 115. Cabe un pantalón, por así decir. Una chamarra, tiene una chamarra. La sí, chamarra sería la de dos. En esta. De distintos tamaños. Ok. Ya los tamaños 70 pesos, 91 pesos. Trae 100. De estas, si quiero modelos, usted me pasa modelos. Así es. Las chiquitas, las más chiquitas, ajá, son un poquito más baratas, pero estas nada más traen 50. Ah, ok. De 21 y 14. 21 y 14 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Porque una sale en 21 y una en 14. Son un poquitito más chiquitas una que otra. Es una cosa de nada. Ah, pareciera verlas iguales. Exactamente igual, pero no. Sí. Por lo regular aquellas de 14 son las que utilizan para joyería. Joyería, exactamente. Bien, chicos, déjenme que no quiero yo irme sin sacar un poquito nada más de todo lo que manejan. Ya tenemos gente por acá de este lado, chicos. Okay. Estas cajitas de arriba. Y la de 175 son 4 cajitas del mismo personaje, una dentro de otra. Esta de 30. Sí. Son como para cuadrados. Zapato o algo. Este papel, ¿cómo se llama, señor? Es corrugado. Corrugado. Cartón corrugado. ¿Y de esta también llega ahora en temporada de diciembre? Sí, ahí viene ahorita para en forma de árbol, viene en forma de muñeco de peluche. Ah. Mucho, muñeco. ¿Cuándo de empieza a llegar todo lo de temporada? Exactamente en 15 días. 15 días, chicos. 175 y estas ya van en torre. En torre, sí, son tres tamaños. Y estas valen 230. ¿Pero son 5? Sí, son 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Esto cómo se envía? ¿También se envía? Esto lo podemos enviar, pero sí tiende a estar un poquito más, tiende a maltratar. ¿Esto? Pero ahí tenemos cajas de 6 que se arman. ¿Individuales? Individuales. Eso, chicos, ya va por responsabilidad del cliente. Ellos lo pueden mandar sin ningún problema. Eso ya depende de ustedes.
¿verdad? Así es. Quiero creer que sí. Y esta es la bolsa más vistosa que tenemos de tercera en 3D. Dimensión. Aquí van a encontrarlas por pieza. Por piezas. Aquí se venden por piezas, chicos. Estamos acostumbrados en el canal de unboxing a sacar docenas. Aquí te puedes surtir una docena de todos los tamaños, de todas las temporadas. Así es. ¿A cómo están estas? Esta está 15. Este tamaño. Todo este tamaño. ¿Es el mismo de ese? Sí, todo este es grande. Bien, chicos. Ya están a la orden, ¿verdad? Así es, apenas llegaron esta semana pasada. Ahorita les voy a enseñar las cajas, no crean que me las salto, pero si no saco así, se me olvida. Aquí me puedes decir, señor, súrtame una docena grande, pero que vaya de todo. Sería lo más, a mí se me hace mejor. Que se lleven de todo, navideña y no navideña. Exactamente, porque es por lo regular las personas que venden regalos, que son las que ocupan este tipo de bolsitas, necesitas para toda ocasión. Para toda ocasión. Entonces, si no le tienes para invertir tanto o quieres mucha variedad, definitivamente él tiene que ser una de tus opciones. ¿Estas? Estas ahorita son para Halloween, son una 15, son de fieltro. Ok, estas. Este es Foamy. Este es Foamy, ahorita para Halloween vale 30 pesos la pieza. ¿Le van a llegar más para Halloween? Llega de brujita, calavera y... Son grandotas. Así es. ¿Esto? Son tatuajes. Para no sé, no te pintes tanto, nada más te pegas el tatuaje. Y listo. Vean, chicos. ¿Y a cómo me quedan los tatuajes? A 4. 4 pesos. ¿Y esta? Antes de para, nosotros le decimos. Son para ponerlo en tu cajita, en tu regalo, de para. ¿En cuánto los tiene? A 10. ¿10? ¿La tira? Mande sí. Ok, chicos, el sombrero. El sombrero de fieltro, ahorita para las Catrinas, a 50. 50 pesos. Ok, de este lado, acá también tenemos más. Señor, cuénteme por favor, ¿qué es esto? Un bolsa para dulcero. Vamos a hacer el cumpleaños normalmente. ¿En cuánto están estas? A 35 el paquete. ¿Con? Trae 10. ¿Y estas? Uy, ¿estas cómo se venden? De para, también. ¿Y de estas por lo regular salen también en Halloween, en Navidad? Es. ¿Y estas a cómo las vende? A peso. Cada una mínimo deben de ser 6. Ok. Y por ejemplo, si tengo por ahí un suscriptor mayorista, que dice, sabe que yo ocupo 500 piezas. ¿Mejor a precio? Así es. Nos llama y platica. Todo se mejora. ¿Estas, por ejemplo, igual? Es el mismo, a 15 pesos, es el mismo tamaño, toda la grande. 15 pesitos, vean esta, qué elegante. Vean, chicos. Uy, esta está bella. Vean, esta también está bonita. Y abajo hay más modelos, ¿eh? Vean. Están súper bonitas. Ok. Ajá. Es tamaño chico. Ajá. De la 3D. ¿Esta en cuánto está? Esta está en 10. ¿Y esta? Todas son del mismo tamaño, ¿no? Pero esta trae aquí glitter. A ver, ¿puedo? Sí, ya puedo. Bien, chicos. Esta es una belleza. Quiero una. Bueno, señores, si yo le digo, consígueme una docena. Ocupo una docena de este modelo. ¿Lo este manda? Normalmente las docenas vienen de 4. Nosotros por eso no vendemos como tal la docena. Porque luego ocupas solamente poquito. Ajá. O un modelo, pero vienen 4 en una docena. Por eso yo los vendo sueltos para que surta más. Ellos escojan. Esa es una belleza. Y prepárense porque los modelos apenas están empezando. Sí, ahorita la siguiente quincena empiezan a llegar todos. Todos los modelitos. Vean, chicos. Los tamaños. Ya cuando yo me comunique con usted, ya me puede proporcionar tamaños y todo. Sí, son chico, mediano y grande, casi en todo. ¿Estos? Esas igual son 3.50. Tres tamaños, vale 190. En estas vienen 4 tamaños, valen 190. La chiquita, 150. Estos son para que tú lo decores como tú quieras. Exactamente como las cajas que viste anteriormente. Aquí es para que lo personalices y todo. Estas, por ejemplo, qué bonitas están. Son 4, vale 250. Se van son las 4. Sí, son como para caballero, de cartón corrugado. Vean, chicos, los moños. ¿Los moños cómo los maneja? Son por paquete. Algunas
los decorados, o como este, vienen 10 piezas. Ajá. También moños sencillos como este, con 25 piezas. Aquí están los costos, chicos, vean, los metálicos. Así es. 16 pesos con 25 piezas. Sí, los moños más grandes nada más traen 10. Como este de boda. Ajá. Wow, pero este, ¿qué tamaño se hace? Queda como este. Uy, está súper enorme. 10 pesos 80. Te sale de a 8 pesitos el moño. Vean los tamaños de esos. Estos me gustan mucho para temporada. 10 pesos 30. Plateado y dorado para ahorita. Para lo que se viene, ¿verdad? Así es. Y es que sí, a ver, entrego esto. Hay unos que son básicos, ¿no? Vean este de baby shower. Los neos se están vendiendo ahorita, se vendieron bastante. Ahora ya son estas impresiones, que es lo que está vendiendo más. Ese tipo de impresiones, estos detalles, vean, este es como si fuera listón, pero con tul. Sí, están saliendo muy buenos. ¿Este en cuánto me queda? 30 pesos, 10 pies. Te queda de a 3 pesitos el moño, chicos. De a 3 pesitos el moño. Vean estas de rosas, estas mi mamá las vendía mucho. ¿Estas bolsitas están en 20? 20, eso es. De temporada también. Ahí sí, ahorita vienen los dorados con plateado. Ajá. Este es un solo moño, nada más que se arma. Lo vas deshojando como flor y queda muy grande. Y queda enorme. ¿Este en cuánto está? 23 pesos. Estos son como los modelos que tiene él, de los tamaños de los moños que vas a poder encontrar con ellos. De este lado, esos neón. Estas son cajitas como para algún dije. Ajá. Vienen en paquete de 10. Okay. Sí, todas las cajitas vienen como de 10. 77. Estos también son como para pequeños detallitos. Detallitos, ¿no? Más para un regalo de niño. Aunque algunos los ponen como para las fiestas. Para los relojes también, para los dulceros. Son temáticas. Esta me queda en 105 con. Son 10 pies. 10 pies. Estas están súper bonitas. Estas ya son más como para relojes. Para relojes, cadenas. 98 pesos este tamañote. Como para un juego de collar. ¿Este cómo me queda? Este le queda en 56. 56 pesos. Vean, estos neones están súper bonitos. 110 también pesos. La bolsa económica. Esta es la cajita económica para los broquelitos. Los broquelitos. 22, pero vean esta, 35 pesos. Esto, ¿también se puede enviar? También, aunque sí es un poquito más delicado. Este. Como no se desarman con las demás cajas, está más delicado. Vean, 53. No, pero estas, digamos que estas aguantan bien los envíos. Las cajitas de cartón corrugado sí es un poquito más delicado. Son un poco más delicadas. También vamos a encontrar con usted bolsas de celofán. Bolsas de celofán, distintos tamaños. Esos ya saben, para la venta de, ya sea de aretes, para de dijes. ¿En cuánto me quedan? La bolsa trae 100, dependiendo de la medida, está 10 por 15, en 19.50 el 100. El 100. Ese es como un estándar. ¿De cuánto a cuánto vamos a encontrar las bolsitas? ¿En del tamaño? 5 por 5 hasta el 15 por 15. 12 por 25, más grandes ya no se vende tanto por lo de la prohibición de la bolsa. ¿Y cuáles son los costos? Digamos, el más económico. Como para los broquelitos, la de 5 por 5 en 10 al 100. De un centavo. Y da una presentación muy bonita. Ahora, ahora tienen para pulgar, ya va por si la cenefa le llaman o algo así, ¿no? Cenefa, algo así. Para que pegue y que pegón cuelgue. Y que cuelgue, se exhiba. Y chicos, se vienen los aguinaldos. Se vienen los aguinaldos. Y esto también lo ocupan bastante. Acá tenemos más bolsitas de este lado. Son las cajas. Cajas para dije. Vean estas. Estos son para anillos. Para anillitos. Así. Estos son a 5. A 5. También tenemos cajas para reloj. Esta es caja de reloj porque trae cojín. ¿Esta en cuánto queda? A 15. Esto, chicos, todo esto lo vamos a encontrar por pieza. Quiere decir que no necesariamente te tienes que llevar la docena para poder adquirirlo aquí. Esa es la ventaja que tenemos con este proveedor. Más variedad. A veces habemos negocios que no podemos invertir las docenas de un solo modelo. Entonces tratamos de buscarle y es aquí donde vas a encontrarlos a ellos. Seis mayoreo. Estos, vean.
para todo tipo de acá. Ya te escoges los que más te gusten. Estos son de terciopelo. Este es terciopelo. Este es un poquito más caro, 40. La caja sí, bueno, pero este ya es plástico. Sí, y ya es. Ya viene acoginada. ¡Ah! Sí, ya. Me mordió. Este ya viene acoginada y con terciopelo. Sí, este ya da otro tipo de presentación. Quiere decir que puede encontrar con usted la docena y puede encontrarlo por pieza. Vean, chicos. Está súper bien. 130. Las 170. ¿Esta cuántas son? 6. 170. ¿Y esta la vendes individual? No, esa sí viene. No, no, no. O sea, tú la compras así, pero la vendes individual y ya le sacaste buen margen de ganancia. Esta la están dando en 100 pesos, la chica. La pura chiquita. La pura chiquita. O sea, ya con eso recuperaste casi todo. Porque sí, esto no se vende por juego, chico. Tú lo compras por juego, pero esto lo tienes que vender individual para que le saques buen margen de ganancia. Sí, esta es como para que ellos la personalicen. Ajá, ¿no? Por ejemplo, de la precisamente aquellas personas que trabajan en tienda de regalos, que van y solicitan un personaje, entonces tú la compras a un precio, la decoras y ya la vendes más cara. Este es el tamaño mediano de la 13. ¿Este es A3? 13 pesitos. Ahorita al final, chicos, nos van a reiterar los horarios, los números telefónicos, sobre todo, que es lo que sé que les está interesando bastante, para que se puedan comunicar con este proveedor. Ahora, chicos, es proveedor totalmente confiable y viene recomendado ya por parte del canal, entonces aquí no hay falla. Sí. ¡Wow! Este, el tamaño es la más grande. 420, pero son 6 tamaños. 6 tamaños. Mira, este es de baúl, 250. 4 tamaños. Oye, esta ya viene como con organza. Sí, ya la decoración, los moños vienen muy bien trabajados. Sí, ya viene con tela. 250. Esta, que es la que vimos allá. Sí, la de caballero. Como para camisa, chamarra. Estas. Mire, esta es en 210 y también ya viene con tela. Y esta es 210, 4. Otra más de batalla. Este es A6. Este cartón igual. Este sí es cartón. Ajá. Este es nacional. Este es nacional. ¿Y este, este en cuánto? En 6. Este es 6. Este, el siguiente tamaño en 8. El siguiente en 12. Y hay uno un poquito más grande en 17. Ok, chicos, por lo que estamos viendo van a manejar importación y nacional, cartón, papel y bond. Papel más delgadito, cartoncito, nacional, ¿cómo se le llama? Importado. Entonces, para todos los gustos. Aquí sí le van a manejar para todos los gustos. Y para todos los bolsillos, ¿no? Que eso es lo más importante. Ahí hay de precio. ¿Este en cuánto está? Este está en 30, ahorita es un altar de muertos. ¿Este es en 3D? Mande, se arma. Ah, 30 pesos. Y también tiene los de estos. ¿De estos le van a llegar más? Si llegan más, exactamente esta semana. Todo esto es nacional. Todo esto es nacional y está vendiendo muy bien. Sí, ahorita esto se va a escasear bastante. Anticipen sus compras, chicos. ¿Con cuánto de anticipación tengo que comprar aquí en el centro? Digamos, yo quiero invertirle. ¿Cuánto me recomienda usted que me anticipe? Unos 15 días. 15, sí. ¿Y cree que todavía encontremos precios y mercancía con usted? Sí, así es. Okay. Aquí siempre. Como son las mercancías de temporada, siempre hay. Siempre. Este es un paquete de lápices a 5 pesos. 5 pesitos. Estoy viendo las crayolas en... En 2 pesos. 2.50 y este es a 2 pesos. 2 pesitos, o sea que ya pueden ahí tener otro proveedor de crayolitas. Estos son rompecabezas. ¿Estos en cuánto están? A 7 pesos la tira. Estos son 3. Estos son pequeños cositas que me estoy yo aquí de metiche, pero su fuerte de este local son las bolsas. Ese es su fuerte de este local, pero bueno, a lo mejor a alguien le interesa por ahí estos o quiere venir por eso. También las cajas hexagonales, porque luego unas no quieren ni redonda ni cuadrada. Hexagonal. Y este también es para que se decore. ¿Y el cartón ya es más grueso? ¿Es más grueso que el corrugado? Sí. Sí, sí, el corrugado sí es grueso, pero no tanto como este. Es la bolsa nacional de 12 pesitos. La bolsa nacional de 17. Este está enorme. Este es ya jumbo. Así es. Este es
grandota. Ay, señor, yo quiero ver de todo. A ver, acá qué hay. ¿Estas qué son? Bolsas chiquitas, de distintos tamaños. Uh-huh. En bolsa bond y en bolsa craft. Como para bisutería. Sí, bisutería, sí. Es lo que más se usa. Y este, chicos, este tipo de bolsitas son para que... Bueno, este ya viene decoradón. Pero sí, estas son para que tú las personalices y las utilices a favor en tu marca. Algo que te distinga como vendedora. Sí. Usan muchas de estas. ¿Cuántas vienen? 10. 10. Desgraciadamente, como es artesanal, no es muy barato. ¿Este está hecho a mano? Sí. Todo esto, más que nada lo de papel, todo, uh-huh, no se fabrica en máquina. Ok. ¿Estos en cuánto están? Estos están en 10. Son abajo. 10 pesitos. ¿Y estos? A 4 pesos la calcomanía. A 4 pesos. ¿Y esto también se puede enviar? Vale, sí, eso sí. Que me digan, oye, o que le digan, ocupo 100 stickers, así surtido. Chicos. Ok. Bueno, pues ahí hay más cajitas. Más cajas. Sí, realmente nuestro fuerte es la bolsa. La bolsa y la caja. Lo de regalo, los así, moños. Vean, ahí están ya estas. Sí. ¿Estas en cuánto están? El de pastel, felicidad. Es el 130 la torre. 130. Y acá están de 80, cartón grueso. 85, sí, el cartón ya es un poquito más grueso. Sí, es más grueso que el corrugado. ¿Y estas? A 40 pesos la yuma. Está enorme. ¿Y esa? A 35. Pieza, chicos, ¿eh? Estas están enormes. Esta que es como para boutique también. Esa es a 18. Y ese ya es blanco. Todo lo que es blanco, le dicen ellos material viejo. Luego lo de color es reciclado. Pero sirve para lo mismo. Para lo mismo. En la personalizada es donde ahorita mucha gente está invirtiendo. Exactamente, porque de hecho ya compran eso. Ajá. O hay esas personas que se dedican a decorar las bolsas. Digamos, yo que quiero novedades Lau, compro 100 piecitas y se la mando a una persona y ella me la decora como novedades Lau. Entonces, son muchas las opciones que tenemos con ese tipo de bolsitas. Y ahorita, chicos, están en tendencia. Estos. Es la bolsa plástica. Normalmente lo usan como por dulceros o para fiestas. O para lonchera, o para portacubreboca. 6 pesitos, chicos. Y aquí también la vas a poder surtir como tú quieras. Los modelos que tú quieras. Y esto está súper fácil. Un trapito ya quedó. ¿Qué nos hizo falta? Porque por acá nos saltamos varias cosas. Estas son las cajitas. Estas son las cajas con los tamaños. Estas son para el envío, son muy fáciles. Este es el tamaño grande. Sería este. 40 pesitos. Y bien, es el tamaño. Así ya no se te lastima nada. Y este está entre el corrugado y el duro, ¿verdad? Y el duro, así es. Este son tres tamaños. Y este es así. Sí, sería este. Este. 6. Y este más o menos sería. Más o menos, chicos. Ajá. Qué bonita está esta. Ahorita vamos a ir a ver esa de ella. ¿Y esta en cuánto me queda? ¿Este vale 16? 16. Y 26 y 40. Mira, ahorita ya los colores de Navidad. Sí, ya empezaron. Este. Mande las tarjetas de Navidad. Y ahorita ya van a venir todas. Vale, ¿cuánto? 15 la planilla. Con 9 piececitas. Este está súper bien. Y de las cajas son bastantes modelos. Modelos. Y continuamente le llegan más modelos. Y dijeron, ahorita ya no tardan en llegar lo de Navidad. Excelente. En los tres tamaños son igual. Chicos, en el canal de novedades la aún no contábamos con un proveedor confiable de estas cajitas. Ya lo tenemos. Okay. Y esto, lo bueno del envío, para el envío es que no se lastima. No se lastiman y vean, por favor, ocupan poco espacio. Ay. Una vez armado, pues una caja, pero ya desarmado. Queda así como un cuadernito. Estos están muy... Y ya si les interesa alguno en especial, ya nada más le mandan pedir a él los modelos con los que cuenta. Así. Ya se los mandan por foto. ¿Eso qué es? ¿Este? Ajá. Es papel chino, paquete. Lo vendemos nosotros por paquete de 25 piezas en 20 pesos. Y esto es con lo que hacen todos los curlitos, ¿no? ¿Cómo así le llaman? Es. Las tiritas.
para decorar. Y ahora se viene y para Halloween. Ya sabe, negro, blanco y naranja, que es el que está ahorita. Y ya en unos 15 días va a estar el rojo. El rojo siempre. Siempre. Este es un color base. Base. Sí, blanco, rojo son los de base. Okay. ¿Y estos? Este es papel metálico. Uh-huh. Igual es para envolver regalitos. Envolver regalitos. Nada más, si ves, es un poquito el tacto de gusto. Más grueso. ¿Este en cuánto está? A 4 pesos el pliego de madera. ¿Cuatro pesos? 10 me tengo que llevar de este. Pero son bastantes colores, bastantes diseños. El papel, el impreso, se ve bonito. Su figura, vean, y hay estrellas, círculos, diamantes, osos, todo eso sí, bodas. En la parte de atrás todo es plateado. Ajá. Pero la parte delantera viene el diseño y el color. El color. Y este también ahorita para temporada se empieza. De por sí este también todo el año, ¿verdad, señor? Sí, se trabaja todo el año. Sí, chicos, este es uno de los productos que se maneja todo el año. Diario hay cumpleaños, diario hay fiestas, diario el detalle. Esta es de la marca Changolo. Uh-huh. Vale 95. Es una torrecita. Vean esta belleza. Sí, y este sí es por así, Changolo directamente, ¿no? Uh-huh. Sur. ¿Es marca mexicana? Así es. Ah, eso es bonito, marcas mexicanas. Sí, mucho de aquí es nacional. Es nacional, sí, hecho con nacional. Manitas mexicanas. 9 sí. Pesitos. Este también podría considerarse virgen. Sí, y esto es más que nada para envío. Esta se desarma. Sí, se arman y se desarman. Las mandamos desarmar. ¿Y de estas hay muchos tamaños? Ahorita nada más tenemos este y este. Porque se agota muy rápido esta, como este es para envío. Uh-huh. Esto, chicos, ¿desde cuándo está esta cajita? No sé, pero yo hace 20 años mi mamá vendía precisamente todos sus regalos en este tipo de cajitas. Okay. Los armabas y luego los forrabas, o nada más les ponías un detalle de moño y ya estaba listo. Uy, este me trajo hasta recuerdos. Estas que ya son más chiquitas. 30 pesos. 30 pesitos. Sí, y es más que nada artesanal, ¿sí? Uh-huh. Y yo, por ejemplo, suscriptor o foráneo, le digo, ocupo de dinosaurio, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Casi hay de todos los modelos, ¿eh? Nada más que me den 2 días y se le consigue. Y usted consigue. Ok, chicos, pongan atención, hay que tener un poquito de paciencia porque esto se mueve muy rápido. Entonces hay que dar espacio también a los proveedores de surtir su mercancía. ¿Qué más, señor? Sería solamente la bolsa y cajas. Es digamos que es el fuerte, pero ya estuvimos husmeando por ahí, ya vimos más cosas que nos pueden interesar. Horarios, números telefónicos, direcciones y ahora sí todo para que se comuniquen con usted. Estamos de 9 a 5 y media. Uh-huh. Estamos en la calle de Carmen, número 5, local C, entre Guatemala y Justo Sierra. Ok. ¿Horarios? De 9 a 5 y media. ¿De días? De lunes a sábado. Ok, ¿envíos? Envíos, sí. Más si nos dicen algún camión, nosotros vamos. Aquí a los autobuses de Peña, alrededores. Sí. El envío nos comentaba que es a partir de 2 docenas, entonces es algo bastante bueno. Obviamente tú foráneo no vas a invertir en un envío por 2 docenas. Sí, y sabemos que los camiones foráneos son muy seguros. Exactamente. Sí, vamos a seguir buscando de estos autobuses foráneos para más seguridad. Teléfono, que es lo más importante. El 55 37 11 48 38. ¿Con? Carlos Bautista. ¿Hay WhatsApp? Ah, ok, señor Carlos, ¿me lo puede reiterar otra vez? 55 37 11 48 38. ¿Algo más que nos haya hecho falta? No, todo, cubrimos todo. ¿Y siempre hay novedades? Siempre. ¿Cada cuándo nos va a llegar mercancía? Entre 3 semanas se renueva. Se renueva mercancía. Ok, chicos, proveedor totalmente confiable, que es algo de lo más importante que buscamos. Tiene mucha variedad. Esta es una opción muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Si ya se vieron, manejan 4, 5, hasta 6 tipos de bolsas, las cajas, los moños, todos los complementos para que tú puedas iniciar negocio. Estos son los pequeños cositas como que le dan el plus a tu negocio. Así es. No, estos son la mercancía, ese tipo de mercancía que le da siempre el plus. Algo más siempre debes de tener. Pues bueno, muchísimas gracias, señor Carlos. Y ¿usted? Nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho. Bye.